La mayoría de los jugadores de Five Nights at Freddy's ha tenido, en algún momento, algún tipo de inconformidad, ya sea con el juego, la comunidad, la historia o la manera en que Scott Cawthon hace las cosas. Por eso, en base a la opinión de los jugadores, te presento las cosas que más hemos llegado a odiar de Five Nights at Freddy's. Número 22. Nunca se ha visto la cocina. Algo que siempre causó curiosidad en la primera entrega de la saga fue la cocina. La cámara nunca funcionó y solo se escuchaban los sonidos de los animatrónicos en su paso por este lugar. Incluso se crearon teorías que decían que la marioneta no apareció en el primer juego debido a que se ocultaba aquí. Número 21. La cabeza de Springtrap al final del tercer juego. Este parecería ser un easter egg inútil, debido a que la saga terminó y no hubo ninguna otra referencia a este animatrónico posterior a esto. No sabemos cuál fue el destino de sus restos, o si en verdad ya no hay un espíritu poseyéndolo. Esta imagen es algo que nos dejará con una gran duda hasta que el creador del juego se decida a revelar la verdadera historia, cosa que parece poco probable. Número 20. Las personas que creen que Foxy es un buen chico. Una de las teorías más populares del primer juego es aquella que dice que Foxy no trata de matar al guardia, sino que trata de alertarlo, pero no puede hablar, y como consecuencia de su repentina entrada en la oficina, el guardia muere de un paro cardíaco por la impresión. Una teoría que a muchos les gustaría que fuera cierta, pero la verdad es que no existe evidencia alguna que la compruebe o la desmienta. ¿Pero qué razón tendría este animatrónico para ayudar a quienes los otros creen que es el asesino? Esto parecería no tener sentido, aunque al final esto es solo una teoría. ¡Mentiras! Número 19. Gente que cree que la pizzería es real. ¡Me lleva la cachetada! Esto se debe principalmente a las imágenes photoshopeadas de supuestos locales que se afirma que son el verdadero Freddy Fazbear Pizza, y a las páginas web que presentan falsas oportunidades de empleo como guardia nocturno en este lugar. Además de esto, tenemos videos en que se realizan llamadas a la pizzería, mismas que son respondidas por una máquina contestadora que reproduce mensajes tan crípticos que llegan a ser escalofriantes. Con todo esto, ¿quién podría culpar a los niños y a algún otro crédulo por pensar que este lugar es real? ¡Ay, pero qué idiota! Número 18. La gente que toma en cuenta los detalles más mínimos del juego. ¿En verdad los botones de un personaje en los minijuegos son un factor determinante para confirmar o desmentir una teoría? Algunos consideran estos pequeños detalles como simples curiosidades carentes de relevancia, pero otros creen que son la llave para encontrar la verdad de este misterio, por lo que los toman como referencia sin pensar que podrían solo ser errores. Después de todo, Scott es solo un humano. ¡Me molesta escucharlo! ¡Los odio! ¡Los odio! Número 17. FNAF 4 podría haber ofrecido más. En este juego conocemos el cuarto del niño y podemos ver una parte de los pasillos, pero nada más. A diferencia de los otros juegos, en este no hay forma de revisar el resto de la casa. En anteriores entregas, las pistas aparecían dentro de los pasillos
y esto hacía que los jugadores tuvieran que repetir una y otra vez la misma noche para encontrar algún easter egg que se les hubiera escapado. Algunas personas parecerían extrañar esta característica que, junto con el uso de las cámaras, se convirtieron en algo distintivo de esta saga. El modo de juego también tiende a ser un poco más repetitivo que en las anteriores entregas, pues solo pueden revisar 4 áreas. A esto hay que agregarle que no se tiene un elemento que añada una dificultad extra, como lo era la caja de música de la marioneta, la carga de la batería o el reinicio de los sistemas. ¿Cómo se juega esta mamada, Gasparcito? Ayúdame, cabrón. Número 16. La gente que cree la supuesta teoría derivada de la canción It's Been So Long. The Living Tombstone ha creado algunas de las mejores y más conocidas canciones de Five Nights at Freddy's, pero al igual que los creepypastas basados en esta saga, la canción It's Been So Long es solo la creación de un fan del juego y no está basada en ninguna teoría. Muchas personas, hasta el día de hoy, siguen defendiendo esta teoría a pesar de que no existe ninguna pista dentro del juego que demuestre, o al menos sugiera, que el argumento presentado en esta canción es real. Pero por alguna razón, hay quien presenta como prueba el argumento de que Scott ayudó a The Living Tombstone a escribirla. Personalmente no tengo idea de dónde sacaron eso. Número 15. La impaciencia de los jugadores entre cada nueva entrega. Mensaje tras mensaje, miembros de la comunidad piden a Scott que se dé prisa, que ya no soportan la espera, que están ansiosos por saber qué sucederá, etc. Algunas personas parecerían no tomar en cuenta que una sola persona ha creado esta saga de 4 videojuegos, e individuos que saben sobre diseño de videojuegos han dicho que es increíble que una sola persona haya hecho esto en tan poco tiempo. Tal vez sea por la presión que la comunidad puso sobre Scott, que los juegos llegaban a tener errores o faltaban pistas para entender la historia. ¿Alguna vez te has preguntado si Phantom Bonnie no aparece en el tercer juego debido a que Scott se vio obligado a dejar algunos elementos fuera para cumplir con la fecha de salida? Número 14. La gente que no entiende las teorías y se pone a insultar a quien las hace. ¡Soy intelectual! ¡Muy inteligente! ¡Soy intelectual! ¡Muy inteligente! ¡Ay, qué bonito soy! A veces pasa que alguien no pone atención al momento de escuchar una teoría y al final no la entiende. O la persona en cuestión solo es un cretino. Este individuo termina por dejar un comentario ofensivo y este empieza a recibir respuestas, algunas apelando a la razón y otras bastante groseras. A veces este tipo de individuos puede llegar a entrar en razón y se disculpa, en otras se limita a reaccionar de un modo grosero ante cualquier comentario al más puro estilo de un niño rata. Número 13. Juegos hechos por fans. Debido a la fama de esta saga, han aparecido muchos juegos creados por los fans de Five Nights at Freddy's, en su mayoría con una mecánica similar al original. Pero mientras que unos pocos realmente destacan por su calidad visual y excelentes sustos, algunos parecerían haber sido creados por un niño que está aprendiendo a usar algún software básico para diseño de videojuegos, y tal vez así sea. No malentiendan esto, es genial que los niños se interesen en aprender a programar a tan corta edad, pero el fenómeno desatado por este juego ha creado una avalancha de juegos realmente carentes de contenido, y la comunidad a veces llega a ver esto como algo negativo. Número 12. FNAF World. Mientras que algunos están entusiasmados por la llegada de FNAF World, otros están bastante escépticos con respecto a lo que puede llegar a ofrecer este juego, pues se le ha dado un cambio bastante radical a los personajes y a las mecánicas en esta nueva entrega, misma que, según lo que se sabe, no tiene relación con los eventos de la pizzería. Hay personas que apoyan este cambio, hay otros que lo odian, y otros simplemente piensan que se está sobreexplotando esta saga. Número 11. Balloon Boy. Un tierno pequeño que regala globos a los niños, ¿es el personaje más odiado en toda la saga?
Pues, en la opinión de muchos, sí, así es. Este extraño animatrónico entra en la oficina y deshabilita la linterna, permitiendo que Foxy entre. Pero él no se conforma con esto, pues disfruta cada momento de tu frustración, pues a cada segundo que pasa frente a ti, te observa con esos extraños ojos, y nunca deja de reírse de ti. Número 10. Falta de contenido en el tercer juego. Muchos piensan que el tercer juego es el peor de los cuatro, y no creo que haya muchos jugadores que presenten argumentos contra esto. El día 1 no sucede nada. No hay peluches u otros desbloqueables. Hay pocos easter eggs, y la historia no es tan compleja como en las otras entregas. En general podríamos decir que este juego es un mal necesario para conocer el final de la historia del hombre morado. ¡Cállate, pendeja! Número 9. Las inconsistencias en los diseños de los personajes. Cuando vemos a Golden Freddy y lo comparamos con su versión en el segundo juego, podemos ver que este es diferente, al igual que el hombre morado en los minijuegos. Este tipo de cambios es algo que causa confusión entre los teóricos de este juego, pues, mientras que algunos parecerían ser pistas, otros se puede llegar a creer que son solo errores, pero no hay modo de saber si esto es así, pues a veces, para cumplir con las fechas de salida de videojuegos o películas, se pasan por alto pequeños errores de continuidad, que en general no afectan el producto final. La puerca está en la posilga. Número 8. Los animatrónicos Phantom. Muchas personas se quejaban de que Five Nights at Freddy's siempre mostraba jumpscares al momento de perder, abusando de este recurso. Y para remediar esto, ¿qué hizo Scott? Así es, incluyó los jumpscares dentro del juego al crear a los animatrónicos Phantom. Algunos han llegado a considerarlos repetitivos, molestos e innecesarios, debido a que no parece algo razonable que tengan que aparecer para que el sistema falle. ¿Alucinaciones o fantasmas? No lo sabemos, pero en la opinión de algunos, estos personajes no le agregan valor a este juego. ¡Mentiras! ¡Sucias mentiras! Número 7. Usuarios de redes sociales pretendiendo ser los personajes del juego. ¿Alguna vez te has topado con algún usuario que hace un comentario fingiendo ser uno de los personajes del juego? En un video en el que presenté la teoría de que Jeremy Fitzgerald podría ser el hombre morado, me topé con un comentario de este guardia de seguridad, en el que me cuestionaba si acaso lo estaba culpando de ser un asesino. Ejemplos como este hay muchos, y no todos los que ven este tipo de comentarios se los toman con humor. Número 6. Gente que teoriza sobre el género de los animatrónicos o sus preferencias sexuales. Creo que este punto se explica solo. Mejor pasemos al siguiente. ¡No, God! ¡No, God, please, no! ¡No! 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 Número 5. La historia del juego. Al momento de hacer teorías para explicar la historia de Five Nights at Freddy's, nos encontramos con pistas demasiado ambiguas, tanto así que se pueden desarrollar varias teorías partiendo de una misma imagen o minijuego. Esto deja entre los seguidores la sensación de que Scott ha pasado por alto información indispensable para resolver el misterio. Cada nueva entrega ha aportado una pieza más a este críptico rompecabezas, pero hasta el momento no se tiene la pieza que falta para terminar de resolverlo. ¡Qué trolazo! Número 4. Las personas que dicen tener la verdadera historia. Hay quienes se atreven a decir que tienen la verdadera historia de los juegos, y al final resulta ser solo una teoría más. Y lo que es peor, se trata de una teoría muy mal planteada. Usuarios así hay en todas las plataformas, desde las redes sociales hasta YouTube. Pero como dicen, al público lo que pida. ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Te odio! Número
Número 3. El modo 420. La experiencia más frustrante de mi vida. La razón por la que dejé este juego. Un infierno. Estas son algunas de las frases utilizadas para describir la noche personalizada de Five Nights at Freddy's. Según lo que sé, la intención de Scott era que este modo de juego fuera tan inmisericorde que ningún jugador fuera capaz de completarlo. Pero algunos youtubers dieron la sorpresa al lograrlo tras miles de intentos. Y eso no es broma. Creo que el primero en completar esta noche se llevó casi 2000 intentos o algo así. Por tu salud mental, no intentes esto en casa. ¡Císcate! ¡Císcate, císcate! ¡Firma el ciscador! Creo que trata de ciscarte. Número 2. Fans de FNAF que creen que el juego está basado en una historia real. Se cuenta que ha habido quien, al ir a restaurantes como Chuck E. Cheese, han preguntado si los animatrónicos están poseídos, si han encontrado cadáveres dentro de ellos, si existe un guardia de seguridad en el turno nocturno, si los animatrónicos rondan el restaurante por la noche, y si acaso están contratando. No sé si esto en verdad ha pasado, o es solo una leyenda urbana, pero debemos admitir algo. Esos animatrónicos dan miedo. ¡Llorón! En esta parte del video, podríamos hacer una pausa para mencionar un par de puntos a modo de mención honorífica, mismos que no pueden faltar en cualquier fandom, y estos serían: la gente que dice amar el juego y saberlo todo de él, aun cuando nunca lo han jugado, y la eterna guerra entre fanboys y haters. ¡No es cierto! ¡No es cierto! Número 1. La regla 34 y las parejas de animatrónicos. Surprise. Esta regla de internet dice que si existe, entonces hay porno de ello. Soy un trolazo, me gusta el pedazo. La, 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 la. Anime, caricaturas, ponis, incluso Five Nights at Freddy's, nada se salva. Este tipo de imágenes extremadamente sexualizadas son consideradas por la mayoría como algo inaceptable. Sobre todo si tenemos en cuenta que estos personajes animatrónicos están poseídos por espíritus de niños. Algo menos ofensivo, pero que también no es muy bien visto por parte de la comunidad, son los fanarts en los que se muestran parejas de animatrónicos dando a entender que tienen algún tipo de relación sentimental. Los puntos que acabamos de revisar fueron sugeridos por miembros de la comunidad, pero a mí me gustaría mencionar algo que me molesta, y eso es que Scott diga una cosa y termine por hacer otra. No creo ser el único que tiene esta inconformidad, pues algo que ha molestado bastante a muchos es que prometiera abrir la caja del cuarto juego, y al final no cumpliera con su promesa. Personalmente, pienso que esto es solo para proteger sus intereses, y no para evitar decepcionar a la comunidad como él lo dijo. Esta historia es algo por lo que los seguidores están dispuestos a seguir pagando, y al final, Scott terminará por venderla al mejor postor, a menos que él tenga un modo de venderlo de manera individual a todo aquel que tenga la suficiente curiosidad como para pagar el precio. Y al parecer ese podría ser el caso. ¿Y quién puede culparlo? El amor al arte no paga las cuentas, y este fenómeno no va a durar para siempre. Lo que es más, me atrevería a decir que cada vez hay menos personas interesadas en este tema, y a riesgo de que quieran lincharme por decirlo, yo soy uno de ellos. ¿Eso lo dije o lo pensé? ¡Tengo que decir una mentira ya! Recolectar información y escribir teorías ha sido algo realmente interesante debido a lo fascinante de la historia de fondo de este juego, y los videos siempre los he hecho con respeto al juego y a quienes los ven. Por eso solo les he presentado teorías planteadas lo mejor posible y que se basan en las pistas presentadas por el juego, tratando de que tengan coherencia y sentido. Espero haber hecho un buen trabajo entreteniéndolos con todas las teorías e historias que les he presentado de Five Nights at Freddy's, y espero seguir contando con su apoyo en futuros videos de mi canal. Sin más por el momento, me despido.
pero no sin antes decirte que si he logrado llegar hasta aquí, ha sido debido a tu apoyo. Muchas gracias por tus likes y por compartir el contenido de mi canal. Nos vemos en el siguiente video.